Ancestralmente el sonido a nivel espiritual ha sido para muchos el origen de la creación, incluso antes que la materia. El sonido es una de las formas de comunicación más universales que tenemos todos los seres vivos. Hay un amplio rango de frecuencias y solo podemos percibir algunas pocas. Puede que el bosque se quiera comunicar con nosotros, aún no lo sabemos, pero lo que es un hecho es que la naturaleza, el bosque, los seres se comunican entre sí. Para muchos científicos, el sonido existe cuando alguien lo puede percibir. El cerebro transforma las ondas que viajan a través del aire y lo convierte en algo. Cuando escuchamos un bosque, seguramente escuchamos un montón de ruidos y no entendemos lo que está diciendo. Y el cerebro lo hace así y selecciona lo que quiere escuchar y lo que le parece relevante. Esta investigación busca, a través de la captura, de la grabación de muchos sonidos al detalle y entender lo que tal vez el bosque nos quiera decir, decodificarlo y retornarlo al bosque para establecer una comunicación. Vamos a utilizar la tecnología porque los micrófonos y los equipos que utilizamos tienen sensibilidad para captar muchas ondas y muchos colores que no podemos percibir. Seguramente nos llevaremos sorpresas, no sabemos qué vamos a escuchar. En la noche aparecen nuevos sonidos y muchos de los que están al día se callan, hay más silencio, pero también hay más música. Esto lo estamos haciendo con mucho respeto por ser un campo santo, por ser un lugar donde descansan personas que ya no están en esta dimensión, pero finalmente se vuelven parte de la vida misma y se vuelven parte del bosque. Y ahí es donde es especial lo que estamos haciendo y esperamos captar ese mensaje finalmente de vida, más que de fin, como de un comienzo. Grabamos cientos de tracks, donde habrán seguramente miles de sonidos. Luego empecé una recopilación, los organizamos por horas. Estuvimos básicamente en cuatro momentos del día, en la tarde, en la noche, en el amanecer y en la mañana. Ya en el proceso creativo de componer, encontré muchas melodías y cada melodía me pedía algo más. Entonces, hay muchas flautas que imitan el sonido de los pájaros. Tambores que lo conectan a uno con la tierra. Y aunque no pareciera el camino más evidente, elegí el tiple porque es una sonoridad que está muy conectada con las montañas. Las plantas tienen una propiedad de conductividad que nos permite obtener las señales de corriente. Para obtener esta señal, construimos una interfaz que básicamente es un circuito electrónico con un sensor capacitivo. Este sensor nos permite tener la información directamente de las hojas o del tallo de las plantas de la siguiente manera. Cada vez que yo lo toco, vamos a obtener una señal de corriente y esta señal de corriente la vamos a transformar en una señal digital de sonido y se incorpora con la música. Thank you.
momento estoy sintiendo una gran emoción de sentirme en este parque, porque es el sueño de toda mi vida que mis restos reposen acá. Esto es algo espectacular, indescriptible. Yo creo que es un sentimiento que se lleva en el corazón. Para las personas que de pronto pensamos en el más allá, en un descanso, esto es algo especial.